al sobrevivir eso por la experiencia, dijo, ay, no, tengo que hacer algo con mi vida. Se olvidó los carros, no sé por qué. Y a él le gustaba la fotografía. Entonces le dijo a su papá, mira, me voy a poner a... Quiero estudiar algo de artes. Había un colegio ahí cerca de artes liberales. Y el papá le dijo, yo aquí tengo papel para imprimir fotos. Entonces, no, pero el papá le dijo, no, mira... Es bien lógico, de carros a fotografía, sí, arte. Es como lógico. Sí. Arte, de eso no se come. Esa no es una carrera seria. Entonces se negaba a pagar los fondos. Mientras tanto estaba en el college local estudiando antropología. Así que un amigo le dijo, mira, ahora también. Pero antropología, sí. Hijo, del arte no se vive. Sea antropólogo. Por Dios. ¿Qué? Lo que pasa es que no es la carrera del futuro. Sí, antropología, hijo. Que es literalmente el estudio del pasado. ¿Cuánto material de estudio vas a tener? Cada vez se va acumulando más. Ahí es donde está el dinero, hijo. Ahí es donde está el dinero. Y lo agarras. ¡Pah! Y le pegas. ¡Sea antropólogo! ¡Listo, así de tonto! ¿No? ¡Suelta esa crayola! ¡Suéltala! ¡Antropología!